amigos, bienvenidos o bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Ana Cristina y soy la persona detrás de Crafter Hands. Hoy vengo a ustedes, como siempre, desde la hermosa República Dominicana, donde vivo con mi marido, mis hijos y nuestro perro, Ocho. ¡Uf! Son casi 20 días desde la última grabación, pero tengo mucho, mucho, mucho que mostrarles. Vamos a empezar con Ormond la jirafa. Ormond es un amigurumi de tamaño pequeño, se considera pequeño mediano. Está hecho 100% en hilo katia, en amarillo de katia Memphis, blanco de katia Memphis, y las manchas cola y las cuernitos están con katia capri en color tan. Está relleno de polifil. Y ya fue reclamado por mi sobrino Oliver, que vive en los Estados Unidos. Y este jovencito se va tan pronto como sea posible por correo a su nuevo dueño. Les muestro todos los detalles de Ormond. Tengo una orejita medio torcida, pero aún así me veo muy chulo. Para los que siguen este canal sabrán que yo he trabajado en Ormond desde hace bastante tiempo, pero este es Ormond 2.0. La primera versión terminé desbaratándola porque cuando se acercaban podían ver el relleno y como pueden ver en este, está bien denso el punto y no se ve el relleno por ninguna parte. Tengo ojitos de seguridad, los cuales aparte de tener el pegamento textil que se usa, tienen la punta de adentro quemada y mi sobrino ya tiene 5 años, así que no hay ese riesgo de un bebé metérselo en la boca o hacer travesuras. Aunque Oliver es bastante inquieto, estoy segura que le va a dar mucho cariño a Ormond. No les he dicho, pero este es mi tesoro. Lo que tengo puesto hoy es tesoro de Elizabeth Kramer. Y se lleva 2 ovillos de 100 gramos de fingering. Este está en Hobby Lobby. Se llama, la línea, la marca es Yarn Bee. El color es Slate y es 100% merino. Y ya lo he utilizado antes, así que no voy a hablar mucho de él. Si me siguen, sabrán que yo compré un hilo que se llama Katia Tulum, que es un hilo como reciclado, tiene un poquito de todo. Y este es el resultado de ese ovillo. Recuerden que yo estoy tratando de consumir el hilo que tengo en mi inventario, por lo cual cuando compro un hilo es para ser utilizado rápidamente. Esta es la Sophie Scarf en la versión más grande. Y a mí me ha encantado cómo quedaron estos colores. Yo usualmente he visto muy monocromático, así que esto va a pegar con muchas cosas si es que no lo reclama algún ser querido, porque a mí me encanta poder agradar a las personas que quiero. Entonces, Sophie Scarf, esto estuvo andando conmigo en el carro, por lo tanto no era una prioridad y se tomó aproximadamente 2 semanas en hacerlo. En ratitos en que estaba esperando en medio de alguna otra actividad. Aquí están los 50 gramos que salieron del inventario completos. Me sobró un cantito así y inclusive me vi en la obligación de desbaratarlo donde había empezado las disminuciones, echarlo unos cuantos puntos para atrás, unas cuantas vueltas para atrás, para entonces cuando terminé me quedó un cantito así. Pensé que iba a tener que desbaratar una segunda vez. Pero aquí está. Otra cosa terminada. Y les voy a decir que esto se llama Griselda me puso en lo que yo no estaba. Bueno, sin el cabello atrás y con los lentes como que es mucho. Vamos a por lo menos soltar el cabello un poco, ¿verdad? Este es el Scrappy Bucket Hatch de Make and Do Crew. Yo estoy fascinada. Tomó 3 días en hacerlo. Tiene 3 colores. Casi no se notan porque yo, como les digo, no soy de muchos colorines.
pero tiene un color crema, un color azul y un color gris. Déjenme buscarle los ovillos para que puedan verlos un momentito. Como por arte de magia, estamos de regreso. Estos son los ovillos que he utilizado para el sombrero. Sombrero se hace utilizando dos madejas al mismo tiempo o dos hilos al mismo tiempo. Está diseñado para aprovechar todos los retazos que quedan y se trabaja bien rápido porque se trabaja en agujetas en agujeta de crochet en ganchillo. Bueno, yo trabajé en 5.5. Lo pondré por aquí, no recuerdo si fue en 5 o en 5.5. Se hace la corona con los aumentos, luego hay una buena porción que es como esta cantidad, que es simplemente dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, y luego se hacen unas cuantas vueltas con el aumento y el detalle final es este punto, que es un punto cangrejo que se trabaja al revés. Usualmente vamos haciendo el ganchillo hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Y este punto se hace al revés, hacia atrás. Me ha encantado. Va a ser muy práctico para la playa. Se los estoy mostrando porque si tienen tres o más ovillos, retazos de ovillos del número 4, del mediano, el worsted, esto cabe perfectamente en un bulto de playa. Y vuelve y coge su forma. Lo terminé, les voy a confesar. Hace como unos 30 minutos, ni siquiera ha sido lavado. Y pueden utilizar todos los colores que quieran. Si van al link que les voy a poner en la descripción, podrán encontrar las instrucciones porque este patrón se puede comprar el kit en Lion Brand y se puede hacer de manera gratis a través del blog de Make and Do Crew, que estará el link abajo en la descripción. Como podrán ver, yo utilicé tres colores. Estos eran ovillos nuevos y me ha quedado todavía bastante. Yo diría que puedo hacer un segundo sombrero igualito y utilizar estos tres colores que me van a funcionar. Terminado, 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 eso es. Pero son bastantes cosas. Debo confesar que no es que mi inspiración de tejer medias haya tanto regresado como que la necesidad me ha ayudado a hacerlo, pero la media de mi marido, la número uno, la primera, está lista por fin. Y esto es lo que llevamos de la número dos. ¿Por qué digo que no es que la inspiración me ha regresado? Mi papá ha estado con situaciones médicas y hemos estado llevándolo a chequeos y por ende esto en un bolsito bien pequeño, cuando tienes que andar con los resultados de análisis y las indicaciones del médico. Esto es muy cómodo meterlo en la cartera o en el bolso. No ocupa mucho espacio, casi casi cabe en un bolsillo, diría yo. Y por eso ha recibido mucho más cariño del que realmente yo le tengo. Usualmente yo soy mucho, mucho, mucho de medias, pero estoy tan entusiasmada con todos los demás proyectos que estoy haciendo que se me hace como cuesta arriba ponerme con una media cuando lo que viene ahora es calor. El proyecto que habíamos mencionado que iba a ser la prioridad número uno. Este es el suéter, se llama Simple Sweater de Think and Knits y esta es la versión para mi esposo. A ver si tengo. Exacto, ustedes tienen la parte de adelante. Este es el color deep índigo, que es entre azul y un gris oscuro. Vamos a poner la lucecita extra por aquí. Yo no la pongo mucho por el brillo que le da a los lentes, pero esa estará en amarillo. Ahí está en blanco. Okay, perfecto. Este es el suéter de mi marido, como les estaba diciendo. Ahora se ve un poquito demasiado claro abajo, pero es para que tengan una idea. Y miren todo lo que hemos avanzado. La última vez no habíamos llegado aún a la división y hemos avanzado todo esto.
Entonces ya esto, nada más es darle para adelante porque ya está dividido. Eso es, ya ustedes saben, mi marido mide 73 pulgadas. Vamos a decir, mi marido es alto. Es el equivalente a 6 pies y 3 pulgadas, que es como se usa en Estados Unidos y en América. Se usan más los pies que que los centímetros. Entonces, uy, 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 uy. Este es el suéter de Doña Emilia. Para los que no vienen comúnmente aquí, déjenme explicarle que Doña Emilia es mi sobrina de 4 años y es la jefa número 1A de todo el clan, la más pequeña y la que mejor dirige. Cuando vieron este suéter, yo estaba empezando a hacer la división de las mangas. Estoy utilizando Katia Memphis en el color número 15, que es un color, yo creo que ya no necesitamos esta lucecita por ahora, para que no interfiera tanto con el color. Es un color leotardo de bailarina. Yo lo combiné con el leotardo de ella porque este va a ser un wrap top o un suéter cruzado que está diseñado para que quede medio kimonito. Vamos a ver si puedo. Estas son las manguitas. Y ya está la parte de enfrente. Y si yo estiro un poquito este cable, podrán darse cuenta que el suéter va cruzándose adelante. Uy, esto se ve casi, casi me sirve a mí. No. Va cruzado adelante y lleva un lacito aquí y solamente lleva eso de cierre. Yo les había explicado que parecía un poquito como quien está haciendo un tejido en cruz. Esta es la parte de atrás. Luego esta es la manga. Y ahora este es uno de los frontales, que la única razón por la que no se ve como una cruz es porque estira, va creciendo hacia el centro para hacer el cruce. Yo tengo 3 ovillos y con uno solo, todo lo que he hecho, todavía me queda de esto del primero, así que Doña Emilia ya me informó que podríamos hacerle unos calentadores de piernita a juego. Y si no, le podemos hacer el tapamoño y una corona. Yo cometí el error de prepararle una vez una coronita a crochet, que era decorativa, hasta con unas perlitas montadas, y ella no se le ha olvidado eso. Yo la verdad me quejo, pero yo disfruto muchísimo el hecho de que ella disfruta tanto todo lo que yo le hago y se atreve a preguntarme y a pedirme cosas nuevas. Es una delicia saber que la puedo hacer feliz tan fácilmente. Y sorpresa, sorpresa, sorpresa. No está terminada, pero si no me equivoco, íbamos por el número 6 la última vez, así que vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y estamos iniciando el 11. Yo les dije que esto tiene 12 de ancho. Y que yo entendía que un 12 por 12, vamos a. Yo no veo ahí si ustedes están viendo bien, sí. Perfecto. Tiene 12 de ancho. Las frazaditas de bebé usualmente no son 100% cuadradas. Así que cuando yo tenga mis 12 figuritas, es que voy a determinar si hago una número 13 o si la dejo 12 por 12. Probablemente sea 12 por 12. Aún me queda, perdón. Aún me queda bastante hilo, pero me falta hacerle el borde a la frazadita, así que eso, tenemos 1 centímetro, vamos a ver. Esta frazada tiene, voy a doblar en dos para que me sea un poquito más fácil. Cuarenta y siete y 47, estamos hablando de 94 centímetros de ancho y ya llevamos 72 centímetros de largo, o sea que nos falta todavía un poquito.
pero yo creo que se ha trabajado bastante, ¿verdad? Por último, he retomado, no he avanzado mucho porque la verdad, miren cómo yo guardo esto. Había hecho este cuadro y al final me faltaba un punto y no sabía dónde lo había botado. Pero, de este lado derecho. Esta es la Sweet Shop Blanket y estos son los cuadrados de enero, o sea que vamos por febrero. Pero la idea es hacer más o menos unos 50 a 60, creo que son 54 o 60 cuadrados que necesito. Así que tengo que ponerme las pilas porque ya voy un poquito atrasada. El asunto está en que esto se trabaja con, yo estoy usando hilo fingering y está diseñado para hilo de DK, pero se puede utilizar doble. Y entonces esta cantidad de hilo no es factible para andar con él arriba. Pero cuando llego a la noche a la casa, realmente después de que se montan, para mí la parte más difícil es como que montar el primer pedacito del cuadrado. Una vez yo lo monto, ya hacer el cuadrado no me toma mucho tiempo. El patrón está bastante claro, está muy bien diseñado, es de Laura Penrose. Ella está diseñando también con un concepto muy similar, unos cojines que forman estrellas más parecida al patchwork, pero en tejido. Todos los patrones que yo he hecho de ella me han gustado. No he experimentado con todos. Me falta hacer el soufflé, que lo tengo desde el año pasado, pero porque tiene un vuelo acá en el pecho, que da toda la vuelta. Y la verdad que se me ha puesto como que, ay, lo voy a hacer después, lo voy a hacer después y lo voy a hacer después. Y al final, pues, no lo he hecho, pero es cuestión de ponerme a eso, porque la verdad es que el patrón este está muy bien explicado, el otro patrón ya yo lo leí de arriba abajo, tengo que enamorar a Griselda porque ella también compró el patrón y si yo me pongo a hacerlo sin ella me voy a meter en problemas. Yo sé que es un videito un poquito corto, pero como les digo, a mi padre lo ingresan mañana a la clínica para hacerle una operación de bypass, si alguno de ustedes considera que puede hacerlo, y me lo pone en oración, se llama Ricardo, y lo agradecería muchísimo. No sé cuándo voy a poder volver a grabar, porque va a depender de cómo progrese mi papá. Mi idea es permanecer al lado de mi madre, tanto como me lo permita el centro médico, y luego en la recuperación tengo el privilegio de que puedo manejar mi horario y podré asistirlos en lo que sea necesario. Así que eso va a quitarme un poquito de tiempo del tejido, pero lo haré con muchísimo gusto. Ojalá me tomen todo el tiempo que ellos necesiten. Ellos, la verdad, son bastante dependientes y es hasta difícil ayudarlos un poco. Pero nada, Dios mediante, podremos vernos más adelante. Yo les haré videitos cortos que podré subir tal vez al Instagram o mediante los videos cortos de aquí de YouTube para que no se olviden de mi cara. Y les deseo a todos que tengan una feliz Semana Santa y que puedan disfrutar de sus seres queridos. Recuerden abrazarlos, que nunca sabemos cuándo será que tendremos la oportunidad de abrazarlos de nuevo o qué podría estar en nuestro camino más adelante. Se les quiere un montón. Gracias por pasar un rato conmigo. Que tengan una linda tarde y un feliz resto de semana. Bye.